Son las 8 de la mañana y entre la espesura del bosque, entre centenares de almeces, castaños de indias, arces, olmos, fresnos y saucos, ya se filtran los primeros rayos de luz de la jornada. El sol ha madrugado dispuesto a teñir de vida este inmenso espacio verde, que es un verdadero pulmón de salud para la ciudad de Granada y sus habitantes. Más de 12.000 ejemplares arbóreos adultos se extienden a lo largo de las 30 hectáreas de bosque que envuelven al conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife. Esta rutilla se la enseñé yo a mi hermana para que hiciera un poquito de ejercicio. Hemos visto todo tipo de animalillos, hemos visto desde perdices, liebres, hemos visto de ardillas, ¿no? Total, el entorno es precioso y es un ejercicio muy bueno, te relaja uno a la mente. Hacemos ejercicios que nos estábamos poniendo muy gordos con la pandemia y la suerte que tenemos los granadinos es que tenemos muy cerca el monte de la capital y lo hacemos a diario y nos sienta muy bien. Los médicos siempre estamos recomendando a la gente que haga ejercicio y la verdad es que muchas veces somos nosotros mismos los que no predicamos con el ejemplo. Así que un buen hábito es coger la bici y venir por la mañanita temprano a estos parajes donde está uno en contacto con la naturaleza estando realmente en el centro de Granada. Y siempre es bueno, pues nada, tener las pulsaciones un poquito altas, subir un poco el ritmo respiratorio y disfrutar, bueno, de las vistas, de la historia y de este marco tan incomparable que es la Alhambra. Acompañados por el canto de los pájaros, por la alegre banda sonora del petirrojo, el mirlo, el carbonero, el pinzón y el herrerillo, y acompañados también por el rumor de las acequias, disfrutamos del acceso peatonal de la Arboleda de Gomérez, que nos conduce hasta el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife, ubicado sobre la colina del Cerro del Sol. Agua, vegetación e historia son fuente de inspiración y de salud para todo visitante que se adentra en este espacio tan rebosante de vida y de magia. Estos bosques de la Alhambra en realidad son un pulmón para la urbe en la que vivimos. Sabemos que a nivel físico los espacios abiertos, los espacios verdes filtran el dióxido de carbono que respiramos hasta oxígeno y eso genera una serie de beneficios a nivel corporal. Lo primero es que sentimos una sensación de libertad que no sentimos cuando estamos en la ciudad. Y también una sensación de conexión con nosotras y con nosotros mismos. Nos ayuda, pues, por ejemplo, a disminuir la depresión, a disminuir la ansiedad, el insomnio, como es también la hipertensión o la obesidad. Es cierto también que el tener zonas verdes cerca de nuestra casa nos posibilita la cosa de hacer deporte más a menudo. Y el deporte tiene un montón de beneficios, como sabemos. Genera endorfinas, que es una hormona que nos crea placidez, felicidad. Ayuda también a aumentar nuestra autoestima, nuestra autoconfianza. Previene el desarrollo de algunas patologías neuronales o neurológicas, previene también el deterioro cognitivo y mejora nuestra memoria. La Alhambra de Granada se ha convertido durante los últimos años en el monumento más visitado de toda España y ocupa el octavo puesto en el ranking a nivel mundial, con una media de entre 2.800.000 y 3 millones de visitantes anuales. La gran fortaleza roja, símbolo del reino nazarí entre 1238 y 1492, emblema no solo de esta ciudad andaluza desde hace casi 8 siglos, sino todo un referente turístico de primer orden a nivel nacional e internacional, nos abrió las puertas en exclusiva a Salud al Día, poco antes de la reapertura al público el pasado 17 de junio. Un regalo que se traduce en estas imágenes sin visitantes de un lugar protagonista en nuestro programa durante las 20 temporadas que llevamos en antena. Disfrutamos de este inigualable conjunto monumental declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1984. Tras el parón provocado por la grave crisis sanitaria COVID-19, la Alhambra y el Generalife muestran ahora su máximo esplendor. Es un espacio que está ya habilitado y preparado con todas las medidas de seguridad para acoger de nuevo al turismo. Vamos a poder visitar los espacios que habitualmente se visitan, guardando las distancias de seguridad, guardando un acceso y un control de acceso en entradas y en salidas para controlar también los aforos y teniendo muy en cuenta a los turistas que vienen de manera individual y los turistas que vienen en grupo. Nos iremos adaptando en función a los cambios que vayan marcando las autoridades sanitarias. El uso de mascarillas, por supuesto, es obligatorio en todo el recinto, en el conjunto monumental. Yo creo que es una amplia oferta con todas las medidas de seguridad oportunas y bueno, pues pidiendo a todos que seamos conscientes de la situación que estamos viviendo y que entre todos pues podremos salir adelante.
Con muchas ganas e ilusión, los equipos de jardines, bosques y huertas del patronato trabajan con ahínco cada día para mantener en plena forma las 136 hectáreas de espacios naturales que envuelven a los palacios nazaríes. 12 de esas hectáreas corresponden a jardines declarados históricos desde los años 40 del pasado siglo XX. La naturaleza, tal y como la diseñaron aquí nuestros antepasados árabes, nos regala una buena dosis de salud. Son unos espacios para el ocio, para la recreación, para la inspiración, para el placer. Todo lo que te envuelve y todo lo que te puede aportar la naturaleza, ¿no? Llevado hasta un nivel estético sublime, como sabían hacer en su momento, en época medieval, todo el mundo árabe, ¿no? Que apreciaban tanto el verde, el agua. Hay que tener en cuenta que era una cultura venida del desierto. Y bueno, pues en los jardines de la Alhambra y en todo el territorio se evita todo el uso de fitoquímicos para potenciar los servicios ambientales que los espacios verdes nos ofrecen a la sociedad, para evitar pues la deriva que estos pueden tener hacia la salud. Viajamos en el tiempo a través del agua. En el mundo árabe, el líquido elemento, fuente y origen de vida, ha significado desde siempre sabiduría y pureza. Y por supuesto, en esta ciudad palatina, el agua invitaba a mantener el ritual de hábitos saludables higiénicos cada día. Controlando el clima, el ambiente, el alimento, la bebida, el descanso, la actividad, etcétera, etcétera, se regula la salud, se conserva la salud, porque eso es un elemento clave en todo el mundo medieval y desde luego en el mundo islámico, que a través de lo que se llaman tablas de salud, en latín taquinum sanitati, se va a ir creando toda una tradición literaria en la cual se le explica a los individuos cómo tienen que regular sus alimentos, cómo tienen que dormir, cómo tienen que ventilar, etcétera, etcétera, para preservar su salud. Este espacio conserva esa maravilla, ¿no? Yo mismo, durante el periodo de desconfinamiento, pues he disfrutado, por ejemplo, de la dehesa del Generalife. A partir de las 6 de la mañana he podido caminar y disfrutar de ese espacio que sigue estando presente en nuestra cultura, porque evidentemente los espacios abiertos, los espacios bien ventilados, las atmósferas puras son las que hemos heredado de ese periodo, igual que otros muchos elementos, como por ejemplo el lavado corporal, ¿no?, que también era un elemento clave en la conservación de la salud en el mundo islámico y en el mundo medieval en general, ¿no? Mientras la abubilla campa a sus anchas entre los cultivos y remueve la tierra con el pico, en una de las cuatro huertas del Generalife, llamada la Huerta Grande, Francisco, Sergio y José Luis andan despampanando las viñas, una labor propia de estas fechas con la llegada de la estación estival. Más de 35 especies hortofrutícolas crecen en estas huertas tradicionales que han llegado hasta nuestros días, conservando gran parte de los tesoros de salud de la época de Al-Ándalus. Amigos de Salud al Día, estamos en un sitio emblemático porque es único, porque no hay ningún sitio en Europa que tenga más de 7 siglos de cultivo permanente de huertas asociadas a un conjunto palatino, a palacio. Esto realmente era el abastecimiento de toda la familia real, séquito y población adyacente del periodo nazarí. Las viñas, aunque muchos creerán que no se cultivaban en época nazarí, no es cierto. Tenían una gran importancia. Tenían usos hasta medicinales, vinagre, pasas. Eso en general pasa con muchos cultivos, como el granado. El granado lo asociamos hoy en día a solo frutos, pero en aquel tiempo era más para vinagre. Esa misma ilusión con la que los hortelanos cuidan la tierra es la que mueve también a nuestro siguiente protagonista. Fernando, a sus 72 años, vecino jubilado de Granada, disfruta con pasión de una de sus grandes aficiones, la fotografía. Desde su terraza azotea, desde este bloque urbano de 11 plantas de altura, enclavado en pleno corazón de la ciudad, le encanta observar la Alhambra y Sierra Nevada en cada una de las estaciones, con sus diferentes luces y matices, pues asegura, no hay dos días iguales de contemplación. La práctica de la fotografía como afición, como hobby, genera un espacio de transmisión personal. Eso quiere decir que volcamos nuestro mundo cognitivo, nuestro mundo emocional, generando y transmitiendo emociones. Tiene una serie de beneficios muy, muy importantes, como es mejorar nuestra capacidad cognitiva, también es como una gimnasia mental. La práctica de esta afición lo que hace que mejore nuestra autoconfianza. Creamos un espacio
espacio de creatividad nuevo, lo que ayuda a reducir el estrés, ya que nos centramos en una actividad que nos apasiona, que nos deleita. Podemos estar en el aquí y el ahora sin estar preocupada y preocupados por los pensamientos intrusivos que nos preocupan. Nos ayuda a salir un poco de esa rutina cotidiana que vivimos normalmente. Es una manera como de entrar en nosotras y en nosotros mismos. Entonces es una manera también de construir nuestra propia identidad a través de lo que nos devuelven las demás personas sobre nuestras fotos y lo que nosotros mismos expresamos a través de la fotografía. A través de su teleobjetivo, Fernando también ha captado desde su particular atalaya curiosas imágenes durante estos pasados meses de confinamiento. Son instantáneas que estamos viendo y que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha seleccionado para incluirlas en una de sus próximas publicaciones en Europa sobre la pandemia y sus efectos. Sigo con esta afición que es la que me mantiene pues, la mente más viva y más atenta a todo lo que veo en la calle. Entonces, como me pasaba tantas horas en mi casa, desde la terraza tengo unas perspectivas de la cola de un supermercado. Y entonces yo veía esa cola un día, otro día, y de pronto dije, caramba, si esa foto yo cojo el tele, espera determinado momento, luego la recorto un poquito, tengo imágenes que pueden ser muy curiosas, que ojalá sean históricas, no volvamos a verlas en un futuro. Pero una mañana recibo un correo electrónico de la Organización Mundial de la Salud, en el que me solicitan autorización para hacerse con algunas de mis fotografías. Mi afición en ese momento la he visto compensada porque resulta que luego otra asociación de prensa fotográfica de Alemania me ha solicitado también fotografías. Yo no soy de subir fotografías personales, ni mirarme dónde estuve, ni mira dónde está mi mujer sentada viendo la fuente, no. Yo, aquella foto que para mí tiene un valor no artístico, que eso es muy subjetivo, pero sí representativo de un segundo vivido en un lugar determinado.